No le escribí. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, team? Hello, teacher. Hello, everybody. How is everybody doing today? Noches. Hello, hello, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Today is Monday. Es Monday y estamos ya casi en los últimos días de la clase. All right, so vamos a todos empezar las clases del día de ahora. Si gustan, ¿qué les parece si antes de iniciar la clase pasamos a lista para ver quiénes están conmigo? ¿Les parece bien, team? Okay, teacher. Perfect. Carlos Alberto Segura. Present. Perfect. Thank you so much. Dina Chinchilla, Dina Noemí Chinchilla. Perfect. Ayúdenme por favor con su mute para que no pueda haber interrupciones. Carolina Cardona. Edgar Cruz. Elsie Merino. Present, teacher. Perfect. Thank you, Elsie. Gertrudis Yanira. Present, teacher. Perfect. Marisol Menjivar. Present. Perfect. Adán Asensio. Present. Perfect. Federico Campos. Roberto Torres. Alberto Rivas. Juan José Cerón. Ricardo Alvarenga. María Magdalena. Raúl Ernesto Alvarado. Perfect, thank you. Raúl Ernesto Alvarado. Samuel Tejada. Perfect. Sonia Elizabeth. Yesenia Escoto. Present, teacher. And Wendy Dominica. All right. Bueno, chicos, ¿qué tal estuvo su fin de semana? Cuéntenme, ¿qué tal estuvo todo? ¿Cómo estuvo su fin de semana? ¿Qué hicieron? Cuéntenme, how was your weekend? Dice, leo los labios de Yanira que dice trabajar, trabajar, trabajar. Amanecer trabajando, teacher. Amanecer trabajando, Carlos, en medio de toda esa gran lluvia, ¿verdad? Sí. All right, muy bien. Bueno, chicos, estos son los últimos días de clase. Solamente vamos a recordarles, ya saben que le voy a recordar, ¿verdad? No vamos a completar la encuesta hasta el día miércoles, ¿ok? So, quiero saber, ¿alguien de ustedes ya completó la encuesta? ¿Será que les creo? All right, very good. Good evening, teacher. Hello. Teacher. Hello. Hello, Wendy. Eso. Esas son las entradas. Esas son las entradas triunfales. Ah, llegamos. Eso. Y ahí damos la encuesta. Buenas vueltas. Ay, no. Ay, no, yo me va a dar algo. Me va a dar algo, Carolina. No, 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 nada que ver, teacher. Bien portadita, yo soy bien portada. Pregúntale eso a Marisol. Marisol sabe. Eso, eso. Y Wendy ya viene con toda la actitud. Buenas, buenas. Yo sí siempre. Esa es la actitud. Bienvenidos todos los que estamos entrando a la clase. Welcome back. Thank you. And we're going to start, y lo que vamos a revisar el día de ahora, pues, es el vocabulario. Este día tenemos un montón de práctica. Fíjense que el día de ahora tengo dos prácticas mezcladas. Una va a ser en equipos y la otra va a ser individual, así que vamos a tratar de equilibrar el aprendizaje. Yo solito primero, right, myself,
y luego usted, cómo usted va a trabajar con su compañero. Si ustedes se fijan, la mayoría de actividades son juntos, todos juntos, ¿vea? El día de ahora vamos a tener un par de actividades que van a ser individuales porque quiero que ustedes se, también practiquen solitos. So that's what we're going to do. También quiero recordarles a todos los que se están uniendo, no vamos a completar la encuesta hasta el día miércoles. Esto es un mandato de INSAFORT. De hecho, me preocupa que algunos de ustedes no lleguen al puntaje de la asistencia, así que les pido por favor que usted no falte estas tres últimas clases para que no le, para que le pueda llegar su asistencia al 80%, ¿ok? Así que les pido por favor que lo hagan, team. All right. No sé si tienen alguna pregunta, team, alguna pregunta que tengan so far. Teacher, I'm here. Perfect. I'm sorry, I have a problem with my internet. No worries. Thank you, Edgar. Thank you for coming. All right. Perfect. Thank you very much. Muy bien. Estamos en la clase number 19, guys. Can you imagine? Class number 19. We're just about to finish and this is going to be over, right? So yes, you were able to make it. 4 weeks more, guys. 4 weeks. Oh my God. You've been wonderful, I'm gonna say. So the only thing that I am only concerned, lo único que me preocupa es que ya no lo voy a poder ver. Eso es lo único que me preocupa. But other than that, team, I'm very happy. Estoy súper contento y súper orgulloso de todo su trabajo. Así que el día de ahora, yo les traigo una clase con mucha práctica, right? We're gonna practice and review todo lo que ya hemos visto para que ustedes tengan una idea de cómo manejar esto solitos. La clase de ahora va a ser un review porque la clase de mañana vamos a aprender acerca de un tema bastante, bastante, bastante importante. Y esos son los adjectives. El día de mañana vamos a aprender acerca de los adjectives. Y es exactamente cómo nosotros describimos las cualidades, describimos las cosas que nos gustan de algo en específico. Eso es lo que vamos a aprender el día de mañana. ¿Y cuál es la posición en, el, en la oración? ¿Cómo es lo que vamos a decir? Fíjense que nosotros en inglés no decimos la cama bonita, sino la bonita cama. O sea, lo decimos al revés. Entonces vamos a aprender todo cómo se dice todo esto, ¿ok? Que es prácticamente al revés del español. Así que esta clase del día de ahora es bastante práctica. Les pido a los que no están viniendo a las clases que por favor se unan los próximos 3 días. Si ustedes conocen a sus compañeros de trabajo que están en esta clase, les pido por favor que les recuerden que es importante que se unan a la clase los próximos días para que les dé el porcentaje de asistencia. INSAFORT nos pide un porcentaje de asistencia de 80%. Aparte de eso, nos pide el avance en la plataforma. Y aparte del avance de la plataforma, nos pide también los exámenes, ¿verdad? Y la encuesta final. Muy bien. Qué bueno que ya están todos acá. Algunos se están uniendo. So, this is what we're going to do. All right. Lo que vamos a hacer es practicar. Exactamente, no sé si pueden confirmar ver mi pantalla, team. Sí, sí se ve, teacher. Ok, perfecto, muchas gracias. So, lo que vamos a hacer en este momento es practicar los examples que vimos acerca de las prepositions of place. ¿Se acuerdan que vimos esta palabra que ustedes ven acá? ¿Cómo se dice esta, team? Between. 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 There you go. Se dice between. ¿Y cómo se dice esta? Under. 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 Very good. Very good. ¿Y cómo se dice esta? Above. 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 ¿Y cómo se dice esta? Next to. Next to. Next to. Very good. ¿Cómo se dicen estas dos? On. In. On. In. ¿Cómo se dice esta otra que está por acá, team? Behind. Behind. ¿Y esta?
In front of. In front of. All right, very good. So, ¿se acuerdan, Tim, ustedes de algunos ejemplos que nosotros mencionábamos que no están en esta diapositiva? ¿Alguien se recuerda algunos otros ejemplos? Among, ok, entre nosotros, yes. What else? Past, there you go, very good. What else? Alone, yes, very good, very good. What else? ¿Alguien más se acuerda de alguna otra? Hello. Present. Awesome. Thank you so much. I'm sorry. No worries. All right. So thank you very much for being here. And for the ones that are coming, estamos practicando las prepositions of place que aprendimos el día viernes. All right. Y les voy a preguntar a uno por uno cuáles son algunos ejemplos que ustedes pudieron anotar en la clase anterior. Do you remember que la clase anterior estuvimos escribiendo unas oraciones? Do you remember that? Yes. Okay, very good. So now what we're going to do is that we are going to be asking specifically some examples. Yo les voy a preguntar algunos ejemplos en nuestra primer full happy hour. Okay, so we're going to practice full happy hour. Vamos a ver. Quiero que todos, por favor, tomen quizás un par de minutitos, todos en mute. Puedan, por favor, irse a sus apuntes. You can go to your notes. Y ahora que están en sus apuntes, les voy a pedir a todos, por favor, que me corroboren y me verifiquen algunos ejemplos para empezar nuestra happy hour. Vuelvan, por favor, a sus apuntes y vamos a tener un par de minutitos para practicar los examples. Les estoy dando un par de minutitos a los que se están uniendo para que revisen sus apuntes y puedan ver algunos ejemplos utilizando las prepositions of place. Prepositions of place. Pueden ser sus propios ejemplos, pueden ser los ejemplos que estuvimos viendo en pantalla. We are going to practice. And the full happy hour. This is going to be a happy hour. Teacher, excuse me. Yes, go ahead. How the pronunciation chair? De silla? Yes. Chair. Share. Okay. Chair. Thank you so much. Okay, como la cantante. Share. Okay. Chair. Okay, very good. Very good. How do you say? Okay, how do you say? Okay, very good. I'm sorry. It's okay. It's okay. All right. So, I'm going to ask everyone, full happy hour starts in 3, 2, 1. Happy hour. Welcome everybody to the class. Thank you so much for being here. Today, we are going to review the prepositions of place. Prepositions of place. So, I'm going to ask every one of you two examples using prepositions of place. Two examples, all right?
Okay, very good. Now I'm going to ask first, Carlos Alberto Segura, can you please tell me two examples? Okay. And the question, where is the park located? Okay. First example, it's located next to the police station. Very good. Awesome. Second. It's located in front of the school. Very good. Good job. Thank you so much. Good pronunciation. Let's go with Elsie. Teacher, no ando mis apuntes, pero se las voy a hacer. Okay, go ahead. The tree is between. Okay. No. Sí. The tree okay. is between school. Okay. Can you repeat it one more time? Quiero decir que el árbol está entre la escuela y el parque. So, the tree is... Between. The tree is between... Between... Of the tree? Between the school and the park. Con cualquiera que sea cualquiera de los dos examples, all right? So, okay, thank you so much, Elsie. Thank you. All right. Next one, it's going to be, let's go with Janita. Go for it. Okay, teacher. Example one. My world is next to Plaza Mundo. Very good. Yes. Okay. Example two, the living room is in front of bedroom. The bedroom. Very good, very good, good job. And now you're saying example, not example, right? Example doesn't exist. Okay, very good, good job, Yanira. Next one is going to be Alberto Rivas. Go for it. Hi. Hello, Alberto. Yes, I can hear you. We're asking two examples of using the preposition of place. Okay, the school located in front of the shore. Very good. Yes. Okay, next one. My neighbor live near and live near in my home. Near to my home. Okay, very good. Very good. Awesome. All right, good job. Jesse, go ahead. The cafeteria is in front of the parking lot. The university is next to Crucero de Don Beto. There you go. Very good. And next one is Wendy. Okay. And the example number one, the chair is under the table. Very good. The example number two, the dinner room is next to my work. There you go. Very good. The dining room. Dining room. Very good. Awesome. Magdalena, you go next. Okay. My brother is waiting for me under the runway. One more time, please. I have breakfast in the restaurant next to the pharmacy. Okay, very good. Thank you so much. Very good, very good. Next to, that's awesome.
And finally, we're going to go with Carolina. Okay. Question, my example is question and respuesta. I will answer. I will give you the freedom. You choose. You choose. Your choice. You decide. Okay. You decide. Decision is your decision. Spanish, please. I don't know Spanish. Only English. Help. Please. Nope. Two examples. Okay. Where is the school? It's located at the school inside the church. Where is the Where is the market located? It's located in front of the city hall. Very good. Good job. Yes. Okay. Yes. And happy hour is over. All right. ¿Qué tal? ¿Cómo estuvo? Good, good. ¿Y usted por qué me hace esto? ¿Por qué no me ayuda? Vaya, miren, le voy a decir por qué no les ayudo. Algunos no les ayudo porque you are good. Y ustedes se pueden mal acostumbrar si yo les ayudo. Y por eso no les doy la ayudadita, ¿verdad? Porque se me van a mal acostumbrar. Cuando yo le digo a usted your decision, decision es decisión. Decision es opción. Es su decisión, es su opción. Diga conmigo decision. Decision. Decision es decisión. Así que cuando yo le decía your decision, significa... Usted decide. Exacto. There you go. Okay. Okay, very good, very good. Okay, okay. Good job, good job. Okay, estamos aprendiendo, okay? Decision se dice decisión, right? So that's a decision, your choice. Okay, muy bien, muy bien. Déjenme decirles que yo cada día más estoy sorprendido porque ustedes ya pueden hablar inglés. Si ustedes se fijaron, esta vez hablé más rápido en inglés. Y aún así me entendieron absolutamente todo lo que dije. Así que vamos bien, muy bien. All right, very good. So the next thing that we're going to do is to review some of the topics. Vamos a revivir algunos de los temas que hemos visto a lo largo de la semana. Y eso lo van a encontrar en su notebook. Quiero que todos se vayan a su manual y empiecen a revisar conmigo en el manual cada uno de estos temas. Vamos a tener un vocabulary practice. En este vocabulary practice vamos a aprender a repasar algunos temas que ya hemos visto durante la semana. Y durante la semana hemos visto prácticamente casi que dos temas que han sido bien recurrentes. Uno ha sido las preposiciones y las direcciones, right? Cómo dar direcciones, cómo especificar algunas addresses. Y lo otro, by the way, paréntesis en esto, hay dos formas de cómo decir dirección. La primera es location. Digan conmigo location. Location. Esa es una de las formas de cómo dar una dirección. The location is. La dirección o la ubicación es. ¿Verdad? The location es la ubicación o el lugar está en cierta forma. ¿Verdad? Y la otra es en... Es quítale el topper que anda cargando y dámelo. Cuidado con el mute. Cuidado con el mute. Perdón. No worries, no worries. Va, cuidado todos con el mute, ¿ok? Cuidado con los toppers. Ok, muy bien. Bueno, les comentaba que la otra forma de decir dirección se dice address.
address. O en canadiense se dice address. Ok, en americano se dice address. En canadiense se dice address. So, eso es un big FYI. Yo trabajo con una empresa canadiense. Así que a mí siempre me van a escuchar decir address. Porque así lo dicen los canadienses conmigo, ¿verdad? Los canadienses, mis jefes, lo dicen de esta manera. Entonces, para mí, yo lo voy a decir address. Yeah. So, the address. And there are some forms y algunas formas de cómo nosotros podemos decir the address. All right? Díganlo conmigo. Location. 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 Address. Address. Location. Address. 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 Very good. Very good. Okay, very good. Vale. Entonces, no, hay unas formas que hemos visto de cómo dar las direcciones y cómo especificar alguna que otra dirección. Y también hemos identificado y hemos aprendido cómo decir hay un, hay varios, hay muchos. ¿Cierto? Ok, very good. Vale. Veamos el manual. Lo primero que vimos en el manual al inicio de la semana 5, perdón, la semana 4, al inicio de la semana 4, vimos las prepositions of place para on, para in y para at. Y lo que decíamos es que estas preposiciones generalmente son utilizadas para fechas específicas, ¿verdad? Por ejemplo, cuando nosotros tenemos, cuando utilizamos on, lo utilizamos cuando tengamos el nombre de una street directamente, cuando nos refiramos a una corner o cuando nos refiramos a una calle, bien sea el nombre de la calle o el nombre de la avenida. Para eso nos vamos a utilizar la preposición on. Vamos a utilizar la preposición in cuando nos refiramos a un país, una ciudad, el parque o una ubicación directamente lejana, un poquito lejana. Y, por ejemplo, el neighborhood. Entonces, cuando nos refiramos a una ubicación un poquito lejana, vamos a utilizar in. Cuando nos refiramos a una ubicación exacta y bien cerca, vamos a utilizar at. ¿Ya? O sea, yo ya estoy en el lugar. Yo ya estoy, yo estoy hablando de un lugar específico. Entonces, vamos a utilizar at. Por ejemplo, at the meeting, at the hospital. Yo ya estoy en the hospital. At the university. Ya estoy en la universidad. ¿Verdad? Cuando nosotros utilicemos, cuando nosotros estemos hablando de una ubicación en la que ya estamos, vamos a utilizar at. O sea, es algo específico, bastante específico. Por ejemplo, at the meeting room, at work, at the bank. ¿Tienen alguna pregunta on regards of these prepositions of place? ¿Alguna pregunta, Tim, con estas tres preposiciones? Teacher, solo si lo puede volver a explicar. Es que casi no, o sea, rapidito, nada más. Solo. No se preocupe, I will try my best, one more time. Bye. Utilizamos on cuando hablemos de alguna calle, alguna avenida, o referirnos a la esquina, right? Para eso utilizamos on. Casi siempre las direcciones exactas van a ir con referencia on, porque van nombres de calles, vea, polígono, no sé qué, vea eso, en la calle, en tal avenida, eso es on. Utilizamos in cuando es información un poquito lejana y no es específica. Por ejemplo, un país, una ciudad, ¿vea? Estamos hablando de una ciudad grande, ¿vea? Incluso cualquier ciudad pequeñita, un pueblito, una colonia, ¿verdad? El nombre de una colonia es in. Utilizamos el nombre in. In Mariona, por ejemplo. In Apopa, ¿vea? Es una ciudad. Y también nos referimos, por ejemplo, a in the park, in the neighborhood. O sea, nosotros probablemente no estemos ahí. No estamos en esa ubicación y por eso nos vamos a referir con in.
¿Cuándo nos vamos a referir con at? Cuando nosotros ya estamos en el lugar. Por ejemplo, I'm at a hospital. I'm at a restaurant. I am at a party. Porque ya estamos ahí. Es un lugar bien específico. Es una ubicación bien directa. ¿Ok? Ok, gracias. Okay. Esa parte queda un poquito más clara para ti, Edgar. Sí, va. Gracias. Perfecto. Y nosotros habíamos hecho algunos ejercicios. Si ustedes se fijan en su manual, ustedes pueden ver también un par de ejercicios que hicimos con at, ¿verdad? Con in y con on. También hicimos algunas prácticas en equipos y estuvimos practicando juntos en unos role plays. Así que no sé si tienen alguna pregunta con este tipo de preposiciones, chicos. Ok, muy bien. Continuamos con la siguiente. Con la siguiente, nosotros aprendimos a explicar cuando hay una, varias, ninguna o muchas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, hay un restaurante. There is a restaurant, right? Y aprendimos que utilizamos an cuando la siguiente palabra que el sonido lo dice es una consonante. Utilizamos an cuando es una consonante. Vowel. Vowel sound, ¿verdad? Utilizamos an cuando es una vowel sound. Utilizamos an. Perdón. Utilizamos an cuando es una vowel sound. Utilizamos a cuando no es una vowel sound. Y aquí está el ejemplo, ¿verdad? La siguiente palabra es un ATM, o sea, es un inicio con un sonido vocal. Otra palabra, otro ejemplo. An apple. An ATM. An aquarium. An, what else? An orange. An university. Ok, so utilizamos an cuando la siguiente palabra es un sonido vocal. Cuando utilizamos a, utilizamos a o nos referimos con a cuando la siguiente palabra es un vowel sound. A table, a chair. Consonant. Entonces tenemos una a table, a chair. A restaurant. ¿Y cuándo utilizamos A and N? Cuando utilizamos y nos referimos a un solo elemento. O sea, A es one o un. Y N es one o un. En Spanish. Esto es para que lo sepamos porque esta es una regla. De hecho, es una regla que nosotros explicamos al principio para que no se confunda. Incluso yo ya sabiendo un poquito el idioma, ¿verdad? Esta regla me sirve un montón para poder identificar el sonido que viene después. Muchas veces los sonidos son mudos, ¿verdad? Las palabras son mudas. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Y finalmente, utilizamos there is no cuando nos referimos a no hay. Hay un, no hay. Hay un, no hay. There is no. There is no restaurant, there is no cleaning, there is no cell phones, okay? ¿Cuándo utilizamos there are? Cuando nos referimos al plural. Utilizamos there are cuando nos referimos a plurales. Y aprendimos dos formas de decir los cuantitativos, ¿verdad? Dos formas de cuantificar. Aprendimos a lot of, y aprendimos some, algunos. Aparte de estos, podemos aprender
otros cuantificativos. Por ejemplo, there are many, muchos. Many, muchos. There are multiple, múltiples. Multiple. There are few, poquito, few, poquito. There are little, también poquito, pequeño, little, pequeño. Okay, esos son algunos ejemplos, right? Pero aprendimos dos, aprendimos a lot of, and there are some. Some, algunos, a lot of, muchos. También aprendimos en there are no, que quiere decir o en, hace referencia en española, no hay. No hay para nada. ¿Alguna pregunta con este, con estos quantifiers? Esto es para explicar cosas como, ah, oh, fíjate que en mi trabajo hay una cafetería. Hay un parking lot. Tenemos esta cosa, tenemos lo otro, ¿verdad? Para eso utilizamos there is, there are. Para hablar de cosas que existen, cosas que ven, cosas que hay, right? Ok, very good. ¿Alguna pregunta que tengan con este tema? Muy bien. Teacher, excuse me. Yeah, go ahead. Curiosity. Yes. What does mean bit? Can you spell it for me? B I T. Pit. Yes. Pit. Bit. Like beat con B. Yes. Pit. B. B. Oh, a tiny bit, like a little bit of it. Chiquitito. Yes. Demasiado chiquito. Itsy bitsy bit of it. Right. Ese es un chiquititillo, okay. ¿Verdad? Un bit es un chiquititistillo, chiquitito. Quita. Ajá. Por ejemplo, decir a little bit. ¿Verdad? Es un poquitito. ¿Verdad? Un poquititito. A little bit. Yeah. Thank okay. You. Very good. Very good. También tenemos la otra de itsy bitsy, ¿verdad? A little tiny, little bitsy, ¿verdad? Así se dice en inglés. Muy bien. ¿Por qué creen que les dicen los Tiny Toons? ¿Se acuerdan de ese, de esa chiquilla? Creo que una caricatura o something like that. Tiny es chiquitito. Tiny, chiquito. ¿Ok? Tiny Toons, ¿se acuerdan de los Tiny Toons y los Looney Toons? Los tiny, 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 tiny es chiquitito. All right. So tiny, chiquitito, okay? Very good. Okay, y también hablamos de algunas prepositions, como por ejemplo, in front of. Behind, next to, between, across, past, under, between. All right. That is good. Okay, good. Y esto lo habíamos practicado en la clase anterior. ¿Tienen alguna pregunta, team, so far? Vamos a aprender unas nuevas en esta clase. So we're going to learn about this. En este día vamos a practicar, en esta clase, we're going to practice. Esta práctica está súper chiva porque necesito que usted en este momento solito, all right, esto va a ser individual. This is going to be individual. Quiero que usted me ponga el nombre, ¿vea? De al menos 5 lugares en su trabajo. 5 áreas de trabajo, 5 áreas en su trabajo, 5 cosas, ¿vea?
Necesito que usted busque 5 lugares en su área de trabajo. 5. El bathroom, the principal office, the auditorium, the workshop, the my boss office, or the manager's office. Piense en al menos 5 lugares. The academic record office, the HR office, de recursos humanos. Quiero que busques 5 lugares. 5 places. Les voy a dar un par de minutitos para que piensen en esto. 5 places. All right, so I'm going to give you 5 places: the library, the cafeteria, the dining room, or the lounge. Once you are done, tell me done. Once you finish, tell me done. Una vez tengamos los... Thank you. Okay, very good. Una vez tengamos los 5 lugares. Thank you, Jesse. You can tell me done. Done, teacher. Perfect. Thank you. Ready. Perfect. Thank you. Thank you very much. Thank you so much. All right. Great. We're missing a few of you. Okay. Para los que ya terminaron, lo que vamos a hacer es utilizar la oración it's located y vamos a utilizar una preposition of place para ubicarnos en ese lugar dentro de un mapa. For example, the bathroom is located in the 3rd floor next to the stairs. Vamos a utilizar it's located. Vamos a utilizar las prepositions of place y algún tipo de referencia, all right? The example is, the bathroom is located between the 3rd floor and the stairs. Ese es un ejemplo de cómo me gustaría que ustedes hicieran sus oraciones. Les voy a dar en este momento unos 5 minutos para que hagamos las oraciones. Estas oraciones van a ser individuales porque después las vamos a compartir todos juntos. Así que estas oraciones van a ser individuales. Les voy a dar 5 minutos. 5 minutes. The time is clicking. Así que ya les empecé a contar 5 minutos. Hagámoslos todos, por favor, en silencio y asegúrense de tener el mute. Si tienen alguna pregunta, por favor, me comunican, please. Thank you. Teacher. Yep, go ahead. ¿Cómo se dice al fondo de la oficina? Oh, al final, ¿verdad? Al fondo. Podemos utilizar
along, que es a lo largo de. ¿Ya? Along, a lo largo de. Podemos utilizar también at the end, al final. At the end of. ¿Ya? At the end of. Ese es al final. Y de hecho en inglés no se dice al fondo, porque al fondo sería al fondo de la piscina. ¿Ya? Ok, al fondo de la piscina no tiene, ¿verdad? Lo profundo se dice in the deep, ¿verdad? Deep es al fondo, ¿verdad? O profundo. Pero si decimos at the end of something, ahí tendemos que decir, sí, at the end of. ¿Verdad? Y esa sigue siendo una preposición. Okay. Good job, good job. Porque si digo yo al fondo es como el profundo, ¿verdad? Y para profundo utilizamos otra proposición. Teacher. Rolling in the deep. Ajá, dime. Después de hacer las 5 oraciones, hacemos los ejemplos con el it's located, indicando dónde están. Correcto. Vamos como ubicarlos. La oficina, el baño, ¿verdad? Todas las 5 que usted me puso por ahí. Ok. Perfect, thank you. Dime, Wendy. How do you say entrada? Is entry? Entry, yes. The entry. Okay. Yes, absolutely. Thank you. You got it. Teacher, y pasillo, ¿cómo se puede escribir? Qué buena pregunta. Me encanta esa pregunta, Carolina. Pasillo se dice hall. Hall. Como los dulces hall. Oh. Hall. Way. Way. Hallway. Yeah. Hallway. Pasillo. Ok. Thank you. Very good. Thank you. Como el hallway of fame, el pasillo de la fama. Okay, very good. Todas estas son preguntas válidas. Si tienen alguna preguntita con alguna pronunciation or something, please let me know. Teacher. Yes. My office is in the first floor. Yes. No debo say. No debo, ¿cómo se dice? Debo. Perdón, one more time. I can't say always the bathroom is located in the first floor. My desk is located in the first floor. No. Yo esperaría que usted fuera muchísimo más específica con otras especificaciones. Por ejemplo, el bathroom puede estar a la par de el pasillo, ¿verdad? O next to the hallway. O in front of the office. O behind the building. No sé. Utilicemos diferentes prepositions. So we can play with the words. Okay. Okay. Yeah. Awesome. Maybe we can play with the words. Elsie, aquí lo que me gustaría es que todos nosotros practicáramos el juego de palabras que hemos aprendido, right? Okay. Incluso pueden ponerme ahí, there is something, veamos. Ahí hay un cuadrito, there is a sign. There is a door color blue, something like that. Algo así me gustaría que hicieran. Be specific. Sean específicos. Les dejo el reto. Y si el lobby está, por ejemplo, yo estoy en el primer piso. Yo estoy del lado derecho y luego está otra oficina. Yo, hay como 4 áreas en ese mismo piso. Yo tengo que poner okay. Next to. Or. Cabal, next to, a la par de... ¿Verdad? Enfrente de,
atrás de, cerca de, near to, ¿vea? O next to, in front of, between, está enfrente de dos áreas, está entre dos áreas. Be creative. Practiquemos okay. Varias prepositions, ¿ok? Pero no se pueden ocupar dos prepositions en una sola. Of course you can, yes. Siempre que sea separado con una cosa de la otra, of course you can, yes, go ahead. Okay. Siempre sepárelas and, ¿vea? And, sepárelas con un I. Okay. Very good, very good. ¿Alguien más tiene alguna preguntita? Les voy a dar 5 minutos más. Is that all right for everybody? 5 minutos más, ¿está bien? ¿O muy poquito? ¿O mucho? Quizás le voy a dar un minuto más. Maybe. Don teacher. Y de una vez íbamos a hacer ya el croquis de la ubicación. Not right now, solamente ahorita lo que quiero son las todas las oraciones, right? Ah, okay. Only locations con statements. Teacher. ¿Cómo dice laboratorio de iluminación? Laboratorio de iluminación. Yo le podría decir como un lab. Let me see. Para mí es un lab, pero we could also say studio. Maybe a light studio. Light studio. Thank you. Yes, casi siempre en inglés a las cosas de fotografía y cosas así se le llama studio. Go ahead, yes. Teacher, ¿cómo se puede decir entrada? La pronunciación. Entry. 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 Tree. Entry. There you go, yes. Entry. Entry. Thank you. No, you're welcome. So 3 more minutes. 3 minutos más para todos los que empiecen a practicarlo. Solo denme un minuto. Los que ya terminaron, me pueden decir done. Teacher, otra preguntita. ¿Cómo se dice cancha? Pronuncia eso. Cancha de fútbol, o de tenis, o de básquet, ¿cómo se dice? Cancha de fútbol. Cancha de fútbol, ok, muy bien. Fútbol se dice soccer, ok. Y cancha se dice field. Field. So sería un soccer field. Soccer field. Field. Fear. There you go. Soccer feel. Okay, thank you. Soccer feel. How do you spell feel? Se escribe F I E L D. Feel. Okay, soccer thank feel. You. Thank You're you. Welcome. It's a soccer feel. Un par de minutitos más para los que ya están terminando. Recuerden que podemos utilizar dos preposiciones y las podemos utilizar siempre y cuando estén divididas por un and. Como por ejemplo decir, in front of the cafeteria and next to the floor one, or the first floor, the second floor. The third floor, in front of the bathroom, in front of, or next to an office, next to the dean's office, next to the library, next to the dining room.
siempre y cuando lo utilicemos y lo separemos con una and y otra preposición de tiempo. Teacher? Yep, go ahead. How do you say corte? I'm sorry? How do you say corte? Corte. De tela. Corte de tela, depende. ¿Ese es un verbo o es una acción? ¿Corte? ¿Como de cortar? Sí, ajá, sí. Si es un verbo, es cut. Si es un área de trabajo, ¿vea? Si es un área de trabajo, yo le diría cutting. 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 Ok. Es. The cutting se escribe, area. Se escribe C-U-T-T-I-N-G. Yes, ok. Cutting. There you go. No se dice cutting, ¿vea? O curing. He escuchado a algunos estudiantes que me dicen cutting, teacher, cut, es cut. Yo no sé decir. Y yo, no es cut, es cut. Cut. ¿Vea? I'm sorry. No worries, no worries. Un par de minutitos más para los que están terminando. Revisen sus oraciones, por favor, porque después nos vamos a ir a practice. Nos vamos a ir a un full happy hour todos juntos. Yes, go ahead. Perfect, thank you, Alberto. ¿Alguien más? Tim, ¿alguien más ha terminado ya? Yanira, done. Magdalena, thank you so much, done. Tim. Ready. Done. Thank you. Perfect. Thank you so much. All right. Thank you so much. Yanira, ¿cómo vamos? Magdalena. Marisol. Finish. Perfect. Thank you. Done, teacher. Perfect. Thank you. Thank you, Samu. All right. So, vamos a pasar lista en este momento y después nos vamos a ir a practicar en un full happy hour. Este happy hour va a ser especial porque van a estar solitos. So, en este happy hour lo que vamos a hacer es que vamos a practicar nuestras statements con nuestros compañeros, explicándoles dónde están localizadas algunas áreas de su trabajo. Para esto necesitan hablar inglés, necesitan leer sus statements y necesitan explicar dónde está localizado esa área de trabajo en específico, utilizando las preposiciones de tiempo. También ustedes pueden utilizar there is o there are para especificar aún más con detalle cualquier tipo de cosa que ustedes vean ahí. Por ejemplo, there are a lot of chairs. There are a lot of tables. There are a lot of people in the office, right? So, cualquier tipo de cosa que te ayude a especificar muchísimo más el área de trabajo que estamos mencionando. Vamos a pasar lista en este momento. Carlos Alberto Segura. Present. Perfect, thank you. Vamos con, let's see, Carolina Eleonor. Present. Perfect. Dina Chinchilla. Edgar Cruz. Present, teacher, present. Thank you. Elsie Merino. Present, teacher. Perfect. Ever Ortiz. Yanira Cruz. Perdón, Yanira López. Te estoy cambiando el nombre, Yanira.
Present. Yanira López. Okay, very good. Marisol Menjivar. Present. Awesome. Adán Asensio. Adán Asensio. Federico Campos. Roberto Torres. Alberto Rivas. Totalmente incongruente. Present teacher. Perfect. José Cerón. Present. Awesome, thank you. Magdalena Rivera. Present. Perfect. Alberto, Raúl Ernesto Alvarado. Samuel Tejada. Present teacher. Perfect. Sonia Elizabeth. Yesenia Escoto. And Wendy present, Dominica. Hey, perfect. What about me? I think I called you, Ricardo. I think I called nope, you. But nope. No, okay. I will just fix it right now. Thank you so much, thank Ricardo. You. Awesome. Awesome. Thank you so much. So what we're going to do next is that we are going to go in a small breakout rooms. Nos vamos a ir a los breakout rooms. Y lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir a practicar estas statements y ser específicos con las locations. Yo tengo tres expectativas. Número uno, consideren esto un full happy hour. Número dos, speak in English full time. Y número tres, ask questions. Pregunten a sus compañeros, right? Pregunten cómo les ha ido el día de ahora para ubicar estos lugares. Hagan preguntas de dónde está located, right? Where is exactly located? Exactly es exactamente. All right? Very good. So, vámonos, por favor, todos a los breakout rooms. Nos vemos ahí y esta vez los voy a dejar algunos 15 minutos, maybe just 5 minutes, so we can all work together. Probably 5 minutes would be enough for everybody. Si no, les voy a dar unos minutitos más. So, let's take advantage of the time and I'll see you in the breakout room. Full happy hour. 3, 2, 1. Let's go to the breakout rooms. Todos nos vamos a los breakout rooms a practicar. Thank you. Thank you for joining. Very good. Very good. I can see that you guys are joining. All right, Magdalena, Edgar, Elsie. Very good. Asensio, thank you. All right. There you go. Thank you, guys.
Office reception. Me dijo, el modelo es... Hello. Hi. Where do you is located reception in the world? Reception. Yes. Okay, okay, okay. I will tell you. The receptionist room is located next to the management office behind the waiting room. Management, thank you. Management office. Thank you, teacher. There you go. No, that's a good one. De hecho, no lo habíamos visto en clase, right? Management is managers, ¿verdad? Management es como el nombre general, manager es la ocupación, ¿no? el nombre de su jefe, la posición de su jefe. Good job, Samo. Thank you. All right, very good. Thank you so much. Si me pueden ayudar, por favor, a practicar un poquito más, right, I will definitely appreciate it. Me voy a ir a otro equipo. So thank you so much. Good job. Teacher. Go ahead. But we are going to work with the statement that we already have? Or... Sure, yes. Yep, either. Yo lo que espero el purpose of this practice es que sea lo más realista posible. Que ustedes se puedan desarrollar con alguna pregunta y ustedes puedan con mucha naturalidad hacer cualquier tipo de respuesta, porque ustedes ya conocen cómo utilizar estas preposiciones, right? So, la idea es que todos tengamos una respuesta un poquito más natural. Así que la pregunta que está haciendo Yanira, that's great. I love it. Okay. Perfect. Thank you so much. And Samo, you can go ahead and ask questions, right? Make sure to keep your cell phone mute if you're not answering para no evitar la interrupción de los otros compañeros, right? Thank you. Good job. Yes, if there are bathroom or something like that. Ah, okay, thank you. But in negative two, right? Yes, you can put a negative. Okay, thank you. Or affirmative. Mm-hmm. Teacher, in this moment, we finished the first part. Okay, that's all. Ay, ¿cómo se dice? Yes. Estamos haciendo el mapa ahorita. Oh, that's good. Yeah, go ahead. Yeah. ¿Ya terminaron todos de utilizar sus prepositions and statements? Yes. Okay, perfect. No worries. So en este caso, no se preocupen. Vamos a esperar a todos los demás grupos que no han podido terminar. In the meantime, I'm going to ask everybody to please go ahead and finish the map. That's awesome. Thank you. Thank you, teacher. Thank you. Located is location. No, locator. Ahí está el teacher. Teacher. Es que fíjese que le estoy diciendo de que ya estoy así como confundida en esa parte. Ajá. ¿Es location o locator? Depende, porque si yo digo address o the location is, ahí sí es location. Pero si yo digo está ubicado en, entonces voy a decir it's located. Entonces un ejemplo sería, where is the bathroom located? Algo así. Located, ¿dónde está el baño? La locación del baño. Correcto. Okay. Located.
¿Y cómo se contesta? It's located. Y usted termina. A ver, permítame. Déjeme ver dónde lo tengo. It's located. The bathroom is next to administration. The bathroom is located, porque no podemos decir it's located the bathroom. Se oye bien raro, ¿verdad? Mejor, the bathroom, okay. It's located, ahí sí se oye mejor. Is next to, así, continúas. Vaya, léamelo como lo tiene Sofía. Vaya, yo lo tengo. The bathroom is located, is next to administration. Vale, si ya utilizamos is una vez como un verbo, ya no lo necesitamos. Ya no lo utilizamos. Ok, entonces solo sería después de located, sería next to. There you go. Ahora sí se escucha súper mejor. Porque entonces, el verbo be no lo podemos utilizar dos veces en la misma oración. Ay, eso, voy a anotar eso. Va. El verbo be solo va una vez, solamente una vez, y después ya no es necesario repetirlo otra vez. Okay, entonces quedaría the bathroom is located next to administration. It sounds better. That's English. That's right there is English. De ahí no se escucha traducido. Ni se escucha como que lo sacó de Google Maps, ¿vea? Go ahead. Teacher, yo no hice preguntas, sino que yo nada más puse la localización. Ok, that's fine. Oh, quiero saber si se escucha bien, dice. The teacher lounge is located along in the hallway and next to computer room. That is awesome. I love it. Okay. Yes. Very complete, very specific. Si usted me da una ubicación, I will understand where to go. Yes. Okay, there thank you, go. You. Very good. Magdalena, ¿algún ejemplo? Bueno, no sé si este está bien o sería it's located the reception in front of the office. Okay, el mismo feedback que le compartí a Marisol. Primero es la ubicación, ¿vea? O dónde, ¿qué es lo que estamos hablando? So, the bathroom, it's located, y luego el resto. Va. Okay. Volvámoslo a decir una vez más, arréglelo ahí, por favor. Hagan los cambios ahí necesarios en su oración, y después me lo dice para ver cómo queda. Teacher, ¿está correcto la sala de maestro, teacher's room? Teacher's room, yep. Teacher's room. Okay. O teacher's lounge, también se puede. Entonces, ¿cómo sería? ¿Sería the teacher's room location? No. The teacher's room is location at the end of the hall. At the end of the hall. Okay, yeah, it's okay. Lo único que me preocupa es la diferencia entre location and located. Eso es lo único que me preocupa. Located. ¿Por qué? Ahora le explico una vez más. Le voy a explicar. Véame, por favor. Va. Location es address. Y location es un nombre. Okay. Location es un nombre. Located es un verbo. Okay. Entonces, located, verbo. Located es un verbo. Entonces, recordemos que located es esencialmente cuando el verbo está conjugado. Por ejemplo, where the bathroom is located. ¿Ya? It's located. No puedo decir it's location in, porque location no es un verbo. Okay. Thank you, perfect. Okay, very good, Michelle, very good. Otra cuestión, pero es ya referente a la plataforma. Dime. Ya terminé el examen, entonces, y ya de ahí ya no hay más que hacer.
cuando termine el examen y ya tiene la nota del examen, ya no hay más que hacer. Ahí solo espérenos terminar el miércoles. Pero, ¿a dónde da la nota? Porque yo no vi la nota. Fíjese que la nota queda en su record, en todos los records. Okay. Ahí queda, en su record como estudiante, ahí quedan las notas grabadas, guardadas. Ah, ok, entonces ya estoy finish. Ok, ya that's terminé. Good. That's ya awesome. Terminé. Yes, yes, that's awesome. Y le contesté la encuesta también, bien portadita. Carolina, por Dios. No, son mentiras. Pero hoy amaneció un correo, quizás yo no había revisado. Igual nos volvieron a mandar el enlace en el correo y solo le di de enterada nada más. Correcto, no entré al enlace. Mejor. Ajá, sí. Ajá. No entremos al enlace por ahora, no vamos a hacer nada. Eso lo vamos a hacer cuando ya tengamos ahí el día miércoles, que es nuestra última clase, ese día que tenemos un review de un tema de por ahí, solamente ese día sería the only thing. Okay. Okay. Bueno, vamos a volver en este momento todos juntos. We're going to be coming back para completar la siguiente actividad. So if you don't mind, just give me one moment. And then we're going to finish the breakout rooms. Teacher está en mute. Teacher, su audio. Oh my God, I forgot. cuando ustedes quieren decir lo olvidé, ¿verdad? Se me olvidó. Decimos I forgot. I forgot. Se me olvidó. Yeah. Siempre I forgot. Forever. Yeah. Espero que no se les olvide la encuesta, que la vamos a hacer ¿cuándo? Mañana. El miércoles. Ay, mañana, yo no clase. Sé quién me dijo mañana, pero yo me muero. Miércoles, teacher, miércoles. Solo por eso, revisión personalizada, todos los wifi de todos sus compañeros, por andar diciendo eso. Todo es culpa de Carlos Alberto Segura, vean. Todo es culpa de Carlos Alberto Segura. Vale. Dicen por ahí que Magdalena ya la completó. Yo me muero, Magdalena, por favor, no la conteste todavía. Bórrelo, bórrelo. Que lo borre. No, ya estuvo, ya estuvo. Le voy a mandar a Carlos Alberto Segura para que le quite el internet, ¿ok? Carolina me dijo. No, Magdalena, no lo diga. All right, muy bien. Solo como un pequeño recordatorio, no vamos a hacer la survey hasta el día miércoles, ¿ok? No me vayan a estar confundiendo a los chicos. Es falsa la información que les está dando Magdalena, Carolina y Alberto Segura. No la vamos a hacer hasta el día miércoles, ¿ok? Muy bien.
Solamente quisiera que completáramos lo siguiente. Ustedes ven que en su workbook, si ustedes se van a su workbook, nos vamos a ir todos a el workbook en la página número 47, page number 47. All right, and we're going to go on page number 47. Y ustedes ven por ahí un mapita, como una sección, como un cuadrito blanco, ¿verdad? Donde nosotros ya hicimos un mapa similar. La única diferencia, y aquí les viene el reto, ¿verdad? El reto de ahora es que usted dibuje un mapa de las zonas de trabajo que hizo en el ejemplo anterior. ¿Ok? So, usted va a hacer un mapita justo en ese pedacito, ¿ya? En ese pedacito de, del screen. Justo en ese pedacito, vamos a hacer en el manual un mapa donde usted va a ubicarme las 5 áreas de trabajo que usted hizo. ¿Ok? Para esto le voy a pedir a todos que por favor vamos a conectar nuestras cámaras porque usted le va a enseñar este mapa a sus compañeros. Así que para eso va a necesitar su cámara encendida, ¿ok? Usted va a tener que hacer el dibujito, vea, en su cuadernito, haga el dibujito en su cuadernito, y usted lo va a presentar a sus compañeros con su cámara encendida, y usted les va a decir, vaya bichos, aquí se encuentra tal cosa, ¿verdad? Pero lo vamos a hacer en inglés. Okay, guys, the bathroom here is located right next to the office and hay un oasis. ¿Cómo se dice oasis? The water fountain, right? Fountain, right? O fuente de agua, right? Y vamos a aprender ahí por ahí cómo se dicen algunas cositas. Oh, it's in the third floor. Usted me va a hacer un edificio, vea. Oh, it's in the third floor. Here. All right. Para eso vamos a necesitar nuestra cámara encendida porque usted nos va a enseñar, vea. I want to see a proof. Yo quiero que usted me enseñe. Aquí ya está. Miren. Aquí ve. Aquí. So, para eso necesitamos nuestras cámaras encendidas. Miren este, aquí está el baño. ¿Cómo se dice eso en inglés? Usted ya lo aprendió a decir en inglés. Usted ya aprendió cómo decir eso. Así que vamos a practicar. Le voy a dar estos minutitos. Le voy a dar un par de minutos para que usted les lo dibuje, ¿vea? Póngale amor, porque qué pena, ¿vea? Que los compañeros le vean un solo manchón con un par de... Como que nunca hizo plana, ¿vea? Póngale amor ahí, hágalo bien bonito. Ustedes dijeron, yo nunca he dibujado, ¿verdad? Pero el teacher ya me hizo dibujar. I'm going to give you a couple more minutes. Muchos me están haciendo esos dibujos bien bonitos. Póngale amor porque usted va a tener que presentar su cámara. Mire. Buenas tardes a todos. Good afternoon. ¿Verdad? Good afternoon, teacher and students. Yo no les he enseñado a hablar así. Es que si alguien me habla así en algún momento, yo no fui su teacher todas estas semanas. Teacher, yes. How do you say escaleras? Stairs. Stairs. The spelling, please.
Yep, it's S T S S T T A I A A I R S stairs. R S. Yes, stairs. Miren, yo ya hice mi edificio. Here we have. I don't see. Okay, no worries. I will, yo le voy a poner amor para que lo vean muy bonito. Teacher. Yep. Para decir caja es cash box. ¿Como caja de qué? Caja donde reciben el dinero. Ah, la caja registradora. Ah, fíjate que sí, solo que el como digamos el room donde no sé cómo decirlo. Pues, honestly, ¿qué le gustaría decir? ¿Qué es un área de trabajo? ¿Es un área de trabajo esa? Sí, 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 está la caja, el área de caja, y está la cajera y todo. Ah, ok. El área de caja supongo que es como una oficinita donde está una secretaria y agarra el pistillo, ¿verdad? Sí. Ok, a esa área de caja nosotros le podemos llamar en inglés, se me ocurre, espérenme. Cashier. Le podemos llamar cashier y también le podemos llamar, just give me one moment, que yo sé y se me ha ido la palabra, so just give me one moment. Okay, teacher. Cashier podría ser, yep, cashier. Or just give me one moment. Yep, cashier. That would be the a really good idea. De ahí porque no existe otra área. Okay, and can you spell, please? Yep, it's C A. C A and just give me one moment. So it's going to be C A S H I E R cashier. Okay, thank you. Perfect, thank you so much. It's me, Ever. Hey, hey there. Welcome to the class, Ever. Hey, hello. I'm sorry for my late, but I had a problem with my internet. No worries, no worries. Thank you so much. I'm sorry. No worries, but no worries. I'm here right now. No worries, thank you. Thank you, teacher. All right. So, también le podemos llamar, y estuve revisando aquí, también le podemos llamar a esa área es checkout. ¿Samu? Checkout. Checkout. Pasillo. T-shirt. And how do you say pasillo? Pasillo es un hallway. Hall, como los dulcitos. Hall. Hallway. Way. Ajá. Hallway. One. Ese es okay, un pasillo, un hallway. Very good. You're very good. Yes, go ahead. Okay, very good. Ya tenemos todos listos nuestros
¿Ya tenemos nuestros mapas? ¿Están listos para practicar? Right. Ready, teacher. Yes. All right, ready. Aquí yo le voy a poner un puesto de choris porque ahí cerca de mi empresa había un puesto de un carrito de choris. Todavía venderán choris. Extraño los choris. Y sí, ya están vendiendo los choris. Le recomiendo Canito's Food Truck. I know, a lot of people is telling me about it. I need to go. Necesito ir a San Salvador a comerme. Una de esas. I really need to. I know, I know. Yo ya hice mi carrito de choris por acá. Oh. Okay, very good. So I am ready. Yo ya estoy listo. Quien esté listo, por favor, me dice, I'm ready. I'm ready. I'm ready. I'm ready. Perfect. I'm ready. I'm ready. Es más, hice hasta el parquecito que está a la par del de nosotros. Very good. Okay, very good. All right. So, vamos a ver si estamos listos. Lo que quiero que hagamos en la próxima, en los próximos minutos, es que quiero que todos se presenten con sus mapas y ustedes me digan en inglés, vaya, buenas, good evening, all right, good evening everybody, okay, good evening, here there are, there is a chori station, right? Here is a chori station. It is located next to my building, all right? It's located next to my building. The park is located next to or in front of my work. Y quiero que ustedes me expliquen con lujo de detalles y que me vayan señalando con el dedo cada uno de los lugares. All right? The bathroom is located here. Ah, it's located. Okay. Y quiero que me enseñen cómo va a ser, cómo se escucha esto en inglés. ¿Alguna pregunta de esta actividad que vamos a hacer? Yo me voy a ir saltando de algún par de grupos. Okay. 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 So let's do it. Vamos a ver. Quiero que todos practiquemos mostly in English because this is also the third happy hour. Hemos hecho dos happy hours ya. Esta sería la tercera de la clase. Y si ustedes se fijan, entre más pasamos la clase, más happy hours tenemos porque ustedes ya saben hablar inglés. Así que no hay excusas. All right. So let's do it. Nos vemos en los breakout rooms. Yo voy a llegar por ahí a observarlos. All right. Thank you so much. Happy hour time for everybody. Este es happy hour, full English. Nos vemos en los breakout rooms. Edgar, Ever. I'll see you in the breakout rooms. Thank you. With my camera, I mean, I don't have the computer, so I'm training with my cell phone, and this is mine. Okay. I don't know if you can read. Estoy tratando. Okay. Here.
Okay. Okay, and I will start. This is my job, and in my job there's a receptionist room, and it's in front of the waiting room, and it's next to the warehouse, and in front of the warehouse there's a multi-purpose room, and next to the multi-purpose room there's a kitchen, and in front of the kitchen there's a dining room, and near is the yard. Some question. No. Oh my no. Goodness, such a great job. Thank you, Samu. You did a great job. Thank you. Me? Okay, Caro. Good night, guys. In my work, the location, the dependence is my camera, vamos a ver si se logra ver. Ahí estamos. Administration office is my office. The administration office is located in the next the classroom 2. The library is located across in the hall. Library is located is across in the hallway. The laboratory is located among in the library and the kindergarten 6. The direction is located in front of the classroom 8. The teacher lounge is located along in the hallway and next to computer room. Is make work. Okay, Caro. Me. But let me see with camera. I don't know. Do you see my? Oh, yes. This is the, wow. The past street. Pass street Astero. A meeting room is located past store, next to toilet. Finish. Okay. Is correct? Who is next? No, correct. Yes, it is correct. Yes. Okay. There we go. Okay.
porque this is, está coloreado, ven. That's the next level right there. That's the next level right there. Good job, Edgar. Good job, Carlos. Yes. That is the main entrance of building 100. There is a security dispatch office that is located in Okay. Hello, guys. My name is Ricardo Barenga, and I'm going to show you some of the places in my job. I'm going to show you my map, but I'm going to use the main camera. Here. Okay. Let's see. Okay. Can you see it? Yes. Okay. Okay. Well, the number one is the gym. Here is the gym. The gym is located along the November Road. This is the November Road next to the embassy. Mm. This is the embassy connects in the gym. Yes. And then the parking lot is located in front of the main entrance. Here we have the parking lot. And here is the main entrance right here in the building 100. And then office. In front? The office? The office. Okay. Is located in the bathroom. Next to office. Bathroom. Next to contigo. Bathroom. Next to the office. Next to hold the pasillo, okay. Home. It's hall. Accounting is between human resource in the bathroom. Human resource in the bathroom. My office is from of accounting. My office is from accounting. Está frente a la recursos humanos, la accounting. La de contabilidad. Okay. The parking lots. Yes. Are under the administrative office. Under administrative office. Finish. Okay. Under, debajo. Okay. I like it. Very well done, Maria Magdalena. Thank you. No, no, tranquila. Yo creo que lo está intentando y a mí me gusta mucho escucharla. ¿Alguien más le hace falta?
Juan Alberto. Complete. Juan Alberto, ¿le hace falta? Ya terminamos los tres. Okay. Sí. Perfecto. Pero si quiere lo vuelvo a repetir, profe. No. No, tranqui. Yo ahorita tengo que irme a otro equipo, así que denme chance. Si ya, si vale, no ya okay. Terminaron, ya terminaron, les pido por favor que hagamos un pequeño review y regresamos en un par de minutitos a la clase, ¿ok? Me voy corriendo a otro equipo. No hay problema. Okay. Okay. Nuevamente. Good evening. Gertrudis está en contabilidad, pero esa es otra oficina que se dice tesorería, pero es, ahí viene el teacher, ¿ves? Son los pagos. Ajá, ajá, es la, ajá. ¿Cómo se dice tesorería? How do you say tesorería? Fíjense que esa palabra, porque no entiendo, porque cada empresa tiene como su forma de llamarlo. Por ejemplo, en ITEM, yo trabajo en una empresa canadiense. Nosotros tenemos diferentes departamentos. De hecho, nosotros no solamente tenemos el accounting office, que es el área del contador, ¿vea? Donde está el contador y todo. Pero aparte de eso, también tenemos un área que se llama relaciones laborales. Y en relaciones laborales hacen todo lo que tenga que ver con planillas, cheques, con, ¿verdad? Los bonos del teacher. Todo, ¿vea? Todo lo que tenga que ver con planilla, pagos, todo lo que tenga que ver con pago de horas, pago de salarios, constancias incluso. Todo tiene que ver con esa área grande que se llama labor relationship. Entonces supongo que el área de tesorería de su empresa le podríamos llamar igual al área de tesorería de mi empresa, que tiene que ver todo lo de planillas, pagos, todo, ¿vea? Que es un área grande, obviamente dentro de esa área hay otros de pago, ¿vea? De planilla, está una chica que solo se encarga de planillas y está ese escritorio, ¿vea? Está la chica de los bonos, ¿vea? Está la chica de pago de indemnizaciones, ¿vea? Y todo. Entonces hay como diferentes chicas que se encargan de cada una de esas funciones específicas. Entonces quiere decir que de eso, dentro de esa área grandota, tenemos otros departamentos chiquititos, ¿vea? Que no le puedo contestar porque estoy con la cámara abierta y estoy en el teléfono. Entonces, en este caso, yo le podría decir, Yanira, que tesorería, porque no le podemos decir treasure, le podríamos decir labor relationships, que es un área específica de pagos, ¿vea? Todo lo que tenga que ver con pagos, todo lo que tenga que ver con, no sé si ese es el área que se refiere a usted, Yanira. Yes. Sí, ¿verdad? Entonces, a esa área, en mi empresa, al menos en el área canadiense, nosotros le llamamos labor relationships, que es todo lo que tiene que ver con pagos. Okay, cheques, ¿verdad? You. Cuando alguien lo despiden, tiene que ir ahí para retirar su cheque. Cuando alguien tiene un problema con su pago, se va ahí a ese lugar, ¿verdad? Cuando a veces llegan los pagos de los proveedores, llegan ahí, ¿verdad? Todo el área de negocio está ahí, pero no tiene nada que ver con contaduría, que es otra área separada, ¿verdad? Ajá. Okay, correcto. Entonces, en esa área de accounting office, nosotros le llamamos donde están los contadores que se encargan de hacer todo lo interno de la compañía, y todo lo que se encarga de pagos es con labor relationship. Así lo maneja mi compañía. Solo como para darles una, porque mi compañía es canadiense, eso es para darles una idea. Sí, porque ahí en empresa le llaman departamento de tesorería o la oficina de tesorería. Correcto. Pero nosotros no le llamamos tesorería, nosotros le llamamos labor, ¿verdad? Y también le llamamos el RL. Nosotros le conocemos como RL, ¿verdad? Ah, ándate a RL o pregúntale a RL, ¿verdad? Okay, thank you, teacher. Yeah, labor relationships. Very good. ¿Qué tal le fue? Yo vi algunos mapas espectaculares. Ay, no, el de Yesenia, así hasta unos arbolitos bien bonitos. Sí, hombre, niño. Todo el edificio dibujó allí. Sí, es que... no, es toda su área, es toda su área de, sí, de ingeniería, todo lo puso en práctica. Sí, hombre.
That's good. Good job. All right. Ya estamos por terminar. Me voy a salir del grupo. Voy a ir a ver a otro grupo rapidito y terminamos la clase. Okay. Okay. Good job, Jim. Okay. Bye. Hola, hola, ¿me escuchan? Hola, Ever, sí, yo lo escucho. Justamente en este momento estamos viendo. Estoy teniendo problemas, teacher, se me sale del internet, me salgo y... Oh, no se preocupe, ya ahorita estamos volviendo, we're coming back. Casi que todos estamos volviendo ya, así que you're coming at a good time. Hey, estuve viendo unos mapas así bien pro, o sea, estaban súper, hiper, mega pro, chicos. Algunos le pusieron mucho amor a ese mapa, otros mapas que yo vi por ahí. Mapas Picasso, bro. Me, teacher, me. Vimos unos mapas. Bien Picasso, profe. No, yo vi uno bien Picasso bien y no. Picasso. Bien hay unos Fernando que son incomprendidos. York. El mío, que se vio. Vi algunos de Fernando York, vi algunos otros ahí por ahí, unos Rembrandts. Vi ahí unos cuadritos, vea, yo algunos los veía como unos cuadritos por ahí, yo dije, viven en celdas o trabajan en celdas, yo no sé, vea, eso, ay, yo no sé qué está pasando, vea, pero I really like. Okay. Eran salones de clase, teacher. Tipo gallinero, así. Gallineros, tal vez, vea, we don't know. Mire, fíjese que yo iba a un colegio donde están empezando a construir y nosotros recibíamos clase en gallineros, literal. Eran como bases de lámina y primero sacaban a los pollos. Bien yuca, bien yuca. Bueno, nosotros gracias. Nosotros tenemos uno que se llama el palomero. Pero, ¿por qué? Pero no es un gallinero, es un salón en ¿cómo se llama? En denglas, porque es arriba con denglas y con una ventana bien bonita y es bien fresco. Ese salón es el que más me gusta a mí. Es el palomero, fresco. Es el palomero, así le dicen. Tisha. No, pero no me le diga así, Marisol. No, miren, me le digo. Pero miren así. Cómo defiende, vea, cómo defiende. Ay, Carolina. Sí. Oh my God, ya no me va a hablar el miércoles. All right, no. Mire, una acción de personal le voy a pasar, oye. Como era. No, nunca. Eso jamás. Miren, no sabía. No, miren, le voy a decir que he visto un buen trabajo para todos. Thank you very much. Yo les agradezco y como ustedes han visto, la clase se pone mucho más intensa a medida que vamos avanzando. Y a medida que vamos avanzando, ustedes mismos se dan cuenta qué tan autónomos se han vuelto hablando inglés. La mayoría de ustedes buscan formas para darse a entender. Y para mí eso ya vale muchísimo la pena. ¿Ya? Que usted no se quede en blanco y no se quede callado. Trate la forma de expresarse, trate la forma de reflejar lo que ha aprendido en clase. Yo le voy a recordar algo, si usted no sale de su zona de confort, usted no va a aprender inglés. Debe de salir de su zona de confort. Usted debe buscar sentirse incómodo, debe buscar no entender nada. Cuando usted encuentre esa parte donde yo no entiendo, entonces yo tengo que aprender. Y yo le voy a hacer esa pregunta. De aquí en adelante, usted va a seguir con los otros módulos, usted va a seguir aprendiendo. Pero le voy a recordar una cosa. El día que usted diga cómo se dice tal cosa, ese día usted está aprendiendo. Quiere decir que tiene la necesidad de saber cómo se dice tal cosa. Cuando usted deje de preguntarse cómo se dice tal cosa, usted ya sabe inglés. Quiero que se recuerde de eso. Cuando usted deje de decir, ¿y cómo se dice tal cosa? Entonces usted ya sabe inglés, porque ya sabe cómo decirlo. You already know how to say that.
Es como cuando usted se queda, ¿verdad? Y me dice, in front of. No, 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 no. In front, in. No, 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 no. In front of. Ok, ahora sí, lo voy a volver a decir bien. Usted, si usted solito se corrige, that means you're learning. Usted está aprendiendo. All right. ¿Cuándo me preocupo yo? Cuando usted se equivoca y no se da cuenta. Allí es donde yo me aflijo. Sí. Porque ahí digo yo, oh my God, ¿está aprendiendo? ¿Is it really learning? O simplemente se le grabó de esa forma incorrecta. Muchos de ustedes han mejorado su pronunciación gracias a que han estado practicando. Y muchos de ustedes decían las cosas, pero tan horribles, Tim, al principio, pero horrible. O sea, yo como teacher se los puedo decir, me daba miedo. Me daba miedo. Y ahora ustedes lo dicen muchísimo mejor. So I'm very happy. Así que vamos a pasar lista. Les recuerdo, no llenamos la encuesta hasta el miércoles. Okay. All right. Carlos Alberto Segura. Present, teacher. Perfect. Carolina Leonor Cardona. Present, teacher. Dina Noemí Chinchilla. Edgar Cruz. Present, teacher. Elsie Merino. Ever Ortiz. Present, teacher. Perfect. Thank you for both. Yanira López. Present, teacher. Marisol Menjivar. Bye, teacher. Present. Bye, bye. Good night, teacher. Good night. Federico Campos. Good night, teacher. Adán Asensio, hello, good night. Alberto Rivas. Present and good night, teacher. Perfect, good night. Juan José Cerón. Ricardo Alvarenga. Present, teacher. Perfect, good night. Good night, bye. Magdalena Rivera. Present, teacher. Thank you, good night. Bye. Perfect, Raúl Ernesto. Samuel Tejada. Thank you, Samu. Present, teacher. Present. Perfect. Thank you. Good night. Good night. We have Sonia Gomez. Jesse Escoto. Present, teacher. Thank Goodbye. You. Thank you. Gary, thank you so much. Goodbye. And Wendy Dominica. Yo de me que me quedo. Salud. Thank you. Buenas noches. Thank you very much. Good night, team. Bye bye. See you tomorrow. Bye. Bye. See you tomorrow. Good night. Thank you. Good night.